Muy buenas tardes con todos. Qué gusto poder acompañarles en un espacio más de Astrociencias de Ecuador. El día de hoy tenemos el espacio Sinapsis, donde tendremos a un invitado, en realidad bastante interesante, que nos compartirá un tema maravilloso, que es sobre el comportamiento criminal, tanto la sociopatía como la psicopatía, pero vistos desde la perspectiva psicológica y sociológica. El invitado de hoy, pues, es un personaje, como les decía, enigmático, y que engloba esta forma lúdica e interesante de transmitir los conocimientos de neurociencia que a tantas personas nos encanta. La persona que tenemos como invitado el día de hoy, quizá algunos ya lo conocen, otros lo han visto en redes sociales, pues tiene una actividad bastante activa en todo momento y sabe llegar de una forma precisa e interesante con sus contenidos. Neuro Batman es un personaje en realidad carismático en la forma de compartir todo lo que sabe, todos sus conocimientos de neurociencia, que es el estudio del cerebro y también del sistema nervioso, tanto del, bueno, de todos los seres humanos. Pero un poquito sobre el personaje que tenemos el día de hoy. Bueno, él es psicólogo, tiene también estudios de neuropsicología forense, en psicología jurídica y también en psicología forense. Ha estudiado neuroanatomía correlativa, neuroplasticidad también, pensamiento sistémico, fisiología patológica. En realidad es una persona que sabe muchísimo sobre estos temas, pero creo que estoy como que dándoles mucha información, así que mejor sería, bueno, que le escuchemos a él y de primera mano escuchar todo lo que nos tiene que decir. Así que Neuro Batman, bienvenido. Qué gusto poder tenerte aquí en Astrociencias de Ecuador. Pues te doy la bienvenida y empecemos, por favor, con el espacio. Hola Eric, gracias, gracias, muchas gracias por las palabras en la presentación. Me siento muy honrado de tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes en este espacio y sobre todo con una temática bastante interesante que más allá de lo que engloba desde la perspectiva psicológica, criminalística y forense, es una situación importante por la afectación que tiene con relación a la sociedad. En ese sentido, pues este tema que además tiene un antecedente histórico peculiar, pues nos lleva y nos invita a la reflexión de su análisis desde justamente esta perspectiva, desde la perspectiva de la psicología y poder valorar qué es lo que sucede en la mente de una persona que transgrede la ley, transgrede las normas sociales y que se les ha considerado desde el contexto social como sociópatas, como psicópatas o la clasificación de algunos otros trastornos. Pues bien, si me lo permiten, vamos a platicar un poquito de ello al respecto y antes de entrar en materia, en forma directa, la temática de comportamiento criminal, sociopatía y psicopatía, me parece muy importante hacer referencia a conceptos base elementales. Uno de ellos es hablar de las funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, hablamos de este término es muy utilizado en la actualidad, hoy en muchos rubros, pero es importante definir con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de cognición. La cognición en realidad hace referencia a toda manifestación del comportamiento del ser humano. Esto es cualquier tipo de manifestación emanada por órdenes de la mente. Eso significa que incluye la forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos expresamos e incluso aquellos movimientos que de manera subconsciente ejecutamos como consecuencia a la recepción de estímulos en nuestro cerebro. Hay movimientos conscientes que ejecutamos y hay otros que estamos recibiendo sin que nuestra atención esté inmerso en ello. Es decir, si de pronto yo acerco mi brazo a un lugar o a un objeto que pueda representar un peligro, es decir, esté caliente, esté frío, pueda estar filoso, pues automáticamente viene la respuesta de moverlo, de quitarlo, lo que implica el acto y el arco reflejo. Son movimientos, pues, en donde el sistema nervioso periférico se involucra
para evitar el dolor, de tal manera que el cerebro tiene referencia de lo que ello representa. Eso también es parte de la cognición. En ese sentido, pues valoremos que estamos haciendo alusión a todo tipo de manifestación de naturaleza humana. Es verdad que existen, de acuerdo a las regiones de mapeo en el cerebro como el óvulo frontal, pues lo que se denomina funciones ejecutivas superiores. Desde luego forman parte también de la cognición, pero de ahí su connotación, funciones ejecutivas superiores. La atención, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, la creatividad, la imaginación, bueno, este tipo de funciones que están especializadas en el óvulo frontal, pues ya tienen una connotación más amplia y es lo que nos distingue propiamente de otras especies. Sin mayor complejidad podemos ubicar, pues, que esa región se aloja, se ubica justamente alrededor de esta zona. Vamos a utilizar de manera muy breve este prototipo anatómico en donde podemos visualizar que esta región, que es la más cercana al rostro, denominada corteza prefrontal, es esa zona especializada en las funciones que acabamos de comentar. ¿Y por qué es importante hacer alusión a ello? Porque cuando hablamos de comportamiento criminal, desde luego existe una neurobiología. Desde luego existen procesos subyacentes que están teniendo verificativo al momento de ejecutar y de manifestar ese tipo de comportamiento. Y algo muy interesante y que normalmente en psicología se toma en consideración, aunque para efectos forenses eventualmente se ignora, es el hecho de que cuáles son los antecedentes, cuáles son o cuál es toda esa información que lo individual lleva a los sujetos a delinquir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que desde la niñez, desde pequeñitos, desde que comienza en realidad todo el proceso de neurodesarrollo que se verifica desde la gestación, estamos ya recibiendo información. Estamos ya, incluso genéticamente, tenemos ya información que ha sido heredada por nuestros padres, por nuestros antecesores, en una cadenita interminable. Esa información se va almacenando en forma de proteínas, en forma de sustancias químicas, justamente en el núcleo de las neuronas. Esto para efecto de lo que se traduce finalmente en comportamiento. Una vez que nacemos, pues a partir de los 2 meses de edad aproximadamente, pues se tiene referencia de que el ser humano ya es consciente, al menos por lo que respecta a su entorno y a la distinción de aquellas personas con las que convive y de las necesidades básicas para su supervivencia. Los 2 primeros años de vida son trascendentales en cualquier ser humano. Ahí justamente se están formando las redes neuronales básicas que vamos a requerir para el resto de nuestra vida. Y de ahí la importancia desde la psicología, la psiquiatría, la neurología, incluso esos 2 años, pues la información que se ancla a nivel neuronal tenga gran impacto durante la adolescencia e incluso la edad adulta. Entonces hay que tener mucho cuidado y especial atención, sobre todo quienes son padres, de las etapas por las que atraviesan el crecimiento de los niños, ya conocedores de toda esta información. Pues durante los 2 primeros años de edad viene también lo que se denomina la primera poda neuronal. Es una muerte programada de neuronas, es decir, el cerebro desecha con apoyo de las células gliales aquellas neuronas que no necesita o que no necesitó para conformar las redes neuronales fundamentales para la sobrevivencia. A partir de ahí, el ser humano comenzará a formar lo que denominamos personalidad, que es todo el cúmulo de experiencia que vamos adquiriendo a través de nuestra vida. Cuando empezamos a interactuar en la escuela, con compañeros, con la familia, con amigos, y esto vamos a irlo incrementando conforme el paso de los años. Y aquí viene lo interesante por cuanto a comportamiento criminal.
muchas veces y desde la perspectiva del derecho y de las ciencias forenses, como comentaba yo hace unos momentos, se omite hacer estas valoraciones de que los individuos que transgreden la ley tienen una información distinta a la nuestra. Es decir, la ejecución de esos actos puede eventualmente ser absolutamente normal para ellos, en tanto que no lo es así para nosotros. He comentado que la información se ancla a nivel neuronal desde pequeñitos y entonces se convierte en nuestro status quo, la forma en cómo respondemos ante los estímulos. Si a eso le sumamos los factores biológicos y sociales de riesgo durante el neurodesarrollo en la edad temprana, pues podemos encontrar el estrés de la madre, podemos encontrar aspectos de violencia en la familia, podemos encontrar pobreza. Cuando me refiero a pobreza, hago alusión tanto a la económica, a los estados marginados, a las comunidades marginadas, y también hago alusión a la pobreza por cuanto a la recepción de información útil, como cualquier tipo de aprendizaje académico, educativo, que en una sociedad globalizada como la nuestra se requiere necesariamente para hacerle frente a las problemáticas del día a día. Estadísticamente hoy sabemos que esos factores tienen y constituyen un gran componente para detonar eventualmente en un momento lo que se analizará y se denominará como conducta criminal. Pues ya hablando propiamente de las manifestaciones biológicas que empiezan a cobrar verificativo, pues nos encontramos que hay niños, hay pequeñitos, a partir de los 5 años, que comenzamos a observar comportamientos diversos, por ejemplo, el maltrato a animales, e incluso aquellos que, pues, lamentablemente lastiman a los animales e incluso los matan. Estas condiciones son focos rojos, son situaciones de alerta, son marcadores psicológicos y son también biomarcadores de que hay algo que sale completamente fuera de lo que denominamos empatía, que si bien es cierto, no se ha concluido y consensado del todo si el ser humano posee o no las llamadas neuronas espejo, y no se sabe en realidad si la empatía es una condición innata o adquirida. Lo que sí sabemos con certeza es que somos capaces de posicionarnos en el lugar de otra persona para tratar de imaginar cómo se pudiera sentir esta ante cualquier estado de necesidad o ante cualquier circunstancia. Eso nos lleva también a valorarlo con relación a otras especies. Por lo tanto, muchos de nosotros seríamos incapaces de hacerle daño a un animal con la intención de lastimarlo y menos aún de privarlo de su vida, indistintamente de que se trate de otra especie, un perrito, un gatito o cualquier otro. Bueno, cuando desde pequeño se ven ese tipo de manifestaciones, algo a nivel ya de pensamiento y algo a nivel neurobiológico está aconteciendo, está sucediendo algo. Muchas veces, lamentablemente, tanto en países desarrollados como en el resto del mundo, estos patrones pasan inadvertidos. Lamentablemente, cuando se verifican, los padres le restan importancia porque se tratan de animales. A nadie le importa si finalmente se agredió o no a un animal. Es como si le restáramos importancia a ellos en su condición y en su calidad de vida. Y la eventual presencia de una psicopatología, pues en consecuencia no es tratada, no es abordada en una etapa precoz, en una etapa temprana, y por lo tanto cuando se llega a la adolescencia, en la que sabemos que existe una modificación y un cambio a nivel hormonal como consecuencia del crecimiento, este tipo de patrones conductuales empiezan a anclarse de manera mucho más eficaz en las redes para poder ejecutar
lo que posteriormente puede llevar a ya lastimar a otros seres humanos. Cuando digo lastimar, no estoy refiriéndome exclusivamente al daño físico que una persona pueda causarle a otra, sino desde luego también al daño emocional. Ahorita vamos a ver la distinción entre a los que se les denominan sociópatas y a los que se les denomina psicópatas, la diferencia entre uno y otro. Pero para poder hablar de ello, pues es importante tomar en consideración lo que se ha comentado al respecto. Entonces, ese patrón de conducta vuelve a repetirse, a reiterarse interviene en estructuras muy en particular que hoy podemos identificar como lo es el sistema de recompensa del cerebro, en el que intervienen básicamente tres estructuras que lo componen. Por un lado, encontramos a la altura del tronco del encéfalo al área tegmental ventral. En esta área es donde se encuentran las neuronas especializadas en la producción de dopamina, que como sabemos es un neurotransmisor vinculado a los estados de placer. Está en esta zona las neuronas dopaminérgicas. Pues bien, no son las únicas que producen dopamina, pero sí son las más especializadas. De ahí, la siguiente área pues recorre de manera subcortical aproximadamente a esta altura y que forma parte de los ganglios, lo que se denomina el núcleo accumbens. Este es un puente entre la información del tronco y la información que está a su vez vinculada con el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces, encontremos y recordemos estas tres estructuras en las que se va a intervenir la repetición probablemente de una conducta en virtud de la producción de dopamina. He comentado que la dopamina está vinculada a los estados de placer y eso por sí mismo pudiera tener una connotación positiva. Placer equivale a sentirse bien, placer equivale a tener un equilibrio, pues no necesariamente, no necesariamente. Si nosotros vemos una película de nuestro agrado o realizamos una actividad de nuestro agrado, esas áreas del cerebro se involucran y producen dopamina, pero son las mismas áreas que se involucran, como por ejemplo cuando existe algún tipo de adicción. Y las adicciones no se limitan a la ingesta de sustancias, sino que también a la repetición de comportamientos. Ya hay algunos identificados incluso como psicopatologías, como por ejemplo la ludopatía, que implica las apuestas, por ejemplo, las personas que son adictas a apostar en casinos, en cualquier tipo de actividad donde media el azar, juegos de azar, y que lamentablemente en la vida real, pues han perdido mucho de su patrimonio. Hay casos en donde han llegado a tal extremo que han perdido incluso sus hogares, efectivamente, al grado de apostar, como se ve en las películas, así igual en la vida real, apostar sus vehículos, apostar sus casas, por esa necesidad cerebral que tienen ante la adicción. Entonces, la producción de dopamina va a ser benéfica o perjudicial en nuestra conducta de acuerdo a cómo se ha interpretado el estímulo, cómo se ha forjado a nivel psicológico en nuestra mente y la repetición constante de este. En la ingesta de sustancias, como puede ser cannabis, la marihuana, la cocaína, el crack, las que se consumen comúnmente en el mundo, pues esas áreas desde luego intervienen y como sabemos las neuronas tienen membranas, tienen receptores especializados en capturar esos neurotransmisores, de tal manera que ante mayor consumo, esas membranas, esos receptores se van cerrando porque ya rebasa lo que el mismo cerebro humano requiere y lo que el mismo cerebro soporta. Entonces, cuando se trata de sustancias,
pues lo que sigue es incrementar las dosis. De ahí que las personas que son adictas, aunque en realidad no quieren continuar porque pueden percibir la sensación de tristeza, la sensación física de malestar que ha ocasionado la ingesta de drogas, no saben psicológicamente cómo parar. No lo saben. Aquí ya hablamos de un daño o de una alteración de tipo estructural, por lo cual debemos como sociedad empezar a conocer estas temáticas de que estamos ante la presencia de una enfermedad, así como sucede con el alcoholismo. Esto debe ser tratado por especialistas en el rubro y pues no caer en la trampa de aquellas dinámicas o procesos donde se ofrecen soluciones inmediatas y que no han mostrado ninguna evidencia a nivel científico. Yo lo he dicho públicamente en diversos foros. Yo me he declarado el enemigo público número uno de las pseudociencias por esta razón, porque no son personas especializadas en el rubro y sin embargo están trabajando con las emociones, con el organismo, con la integridad física y psicológica de las personas e incluso en algunos lugares pues llegan a tal grado de manipulación que derivado de la vulnerabilidad emocional de las personas se aprovechan para sacarles o quitarles dinero. Por eso tengan mucho cuidado de que al momento de recurrir ante alguien para tratar una situación de esta naturaleza, pues puedan constatar que se trata de un especialista en el rubro. No solamente tampoco un psicólogo o un médico. Hay psicólogos que están especializados justamente en adicciones. Hay médicos que están especializados en adicciones. Hay neuropsicólogos que están especializados en ese rubro. Por lo tanto, acudir a entonces, esa es la invitación que socialmente se hace al respecto. Ahora vamos a entrar por cuanto al rubro de ¿qué es eso de psicopatía? Ese es un término que hemos escuchado comúnmente de manera social, lo hemos escuchado en el cine, en la televisión, y cuando hablamos de psicópatas probablemente nos vengan a la mente aquellos asesinos seriales que acechan a su víctima, la matan y la violan, o a la inversa. Y si pensamos en un psicópata, seguramente en este momento más de uno habrá recordado, por ejemplo, a Ted Bundy o a Charles Manson, por citar solamente dos de varios que existieron en Estados Unidos y que se hicieron muy famosos en la década de los 70. Pero estamos en el 2021. Estamos a más de 30 años de esos sucesos y al día de hoy seguimos hablando de estos personajes como si siguieran de moda. Pues, ¿es que acaso no existen psicópatas en el siglo XXI, en este año justamente? Por supuesto que sí. Y para ello también la psicología, fundamentalmente la psicología forense, ha propuesto y ha hecho una valoración, una clasificación entre los psicópatas que transgreden la ley en la forma de cometer asesinatos y aquellos psicópatas que no transgreden la ley o al menos se las han ingeniado para que no los agarren, pero que están presentes en nuestra comunidad y que están haciendo tanto y tanto daño emocional. Y aquí mucha atención, porque estas personas son personas que se dedican a cualquier tipo de profesión u oficio. Tienen incluso familia, tienen esposa, esposo, porque también hay mujeres psicópatas, aunque las estadísticas marcan que se da en mayor proporción en los hombres. Pues tienen hijos, tienen un trabajo, pero su conducta, que además es totalmente narcisista, siempre los lleva a colocarse por encima de las demás personas. Un aspecto importante también, cuando hablamos de psicópatas y al mencionar que son narcisistas, esto no significa que todos los narcisistas a su vez sean psicópatas. No, esto lo menciono porque el DSM-5 e incluso la CIE-11
hacen alusión al narcisismo como psicopatología. No todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas son narcisistas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues bueno, tener delirios de grandeza, pero al mismo tiempo tener una condición a veces de tristeza extrema, pero sobre todo ante la sociedad se presentan como individuos que normalmente presumen lo que no poseen, tienen carisma ante el resto de la sociedad y una serie de características que ahorita vamos a comentar. Los psicópatas, que además, gracias a las aportaciones del doctor Robert Herr, que ha sido uno de los más máximos exponentes en el estudio de la psicopatía, pues se ha tenido incluso lo que se llama el checklist, en donde el doctor Herr propuso la clasificación de más de 30 tipos de psicópatas. Y con base a un puntuaje, determinar si se entra o no dentro de ese rasgo, dentro de ese rango, e incluso la peligrosidad de los mismos. Pero aquí sucede algo, que esas valoraciones se han hecho con psicópatas que son reos, es decir, con psicópatas que han estado presos. Ninguna persona en sociedad, o no existe ningún estudio que nos marque que un grupo de personas se haya prestado para que les hagan un análisis de esta naturaleza y les digan si es o no es un psicópata. Esto no sucede. Nadie va a ir a un lugar para que le hagan un estudio y preguntar, ¿soy psicópata o no soy psicópata? Por supuesto que no. Pero sí nos ha dado referencia para considerar aspectos que en su comportamiento pudieran traducirse con tal carácter. Entonces, pues bueno, de hecho, la cantidad de psicópatas considerados como asesinos seriales, según el FBI, para que una persona se considere asesino serial, debe de haber privado de la vida al menos a 3 personas. Pues bueno, siguiendo este criterio, pues además de ellos existen los que se denominan psicópatas integrados, psicópatas subclínicos, es decir, no han transgredido la ley, pero como mencioné, están en sociedad y están haciendo mucho daño. Este tipo de personas normalmente pues se mueven básicamente por 3 razones fundamentales: información, dinero o sexo. Eso es lo que, o son los patrones habituales que utilizan, o lo que desean obtener a cambio de la interacción con los demás. Esto desde luego conlleva a toda una manipulación del entorno. Un psicópata no elige al azar a una persona, a diferencia de un sociópata. Cuando un psicópata ejerce esa manipulación para obtener un beneficio de alguien, es porque ya estudió a la víctima y probablemente fueron desde meses atrás que estuvo estudiando las vulnerabilidades emocionales de esa persona y también considerando pues el aspecto económico que le puede brindar un beneficio, por dónde puede llegar para que esta persona acceda a sus intereses y pueda darle lo que busca. Algo súper importante que hay que resaltar. Es verdad, como lo mencioné, que se involucran las mismas áreas del sistema de recompensa del cerebro, pero a su vez hay 2 estructuras que forman parte del sistema límbico que están involucradas con lo que denominamos emociones. Y las emociones son reacciones bioquímicas del cerebro ante la recepción de estímulos. ¿Qué estímulos? Pues todo aquello que se recibe por medio de los sentidos. Un objeto que yo puedo apreciar es un estímulo. Un sonido que puedo escuchar es un estímulo. Algo que puedo palpar con el tacto es un estímulo. Cualquier comida o bebida que pueda degustar es un estímulo.
pero no todos los estímulos somos conscientes de ellos. De hecho, por ejemplo, en este momento nuestra atención sostenida puede estar en mirar la computadora y sin embargo estamos haciendo contacto con nuestros brazos o nuestras manos, con la mesa, con algún objeto, percibir la textura del asiento en el que nos encontramos y no éramos conscientes de ello. Nuestra atención no estaba en ello, pero el cerebro reconoce la información, sabe que se trata de una silla, sabe que estoy tocando el mouse de una computadora o el teclado o el objeto de que se trate. Pues en los psicópatas hay mucha información que adquirieron desde niños de los cuales ellos no se dieron cuenta. En algún momento de sus vidas, muchos de ellos comparten en común que fueron abusados en la infancia, abusados emocionalmente y otros también sexualmente. Hay mucha información que se acumuló, que se ancló en sus cerebros y que se constituyó como su software, como su forma de vida, como la información que van a emplear y que están empleando para conducirse en la vida. Ellos, a diferencia de nosotros, no perciben de la misma manera las emociones. Si consideramos, bajo el postulado de Paul Ekman, cuáles son las 6 emociones básicas, pues encontramos a la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa y el asco. Esas serían las 6 emociones básicas. Probablemente de esas 6, la que menos nos preocupe, pues es la alegría, invariablemente. Y hablar de miedo y de tristeza son emociones que se han denominado como negativas. Aquí es importante hacer un breve paréntesis. La neurociencia actual, pues ya no comparte ese criterio de la psicología de emociones positivas y negativas, porque hoy sabemos, conforme a la evidencia, que todas las emociones, como respuestas bioquímicas del cerebro, cumplen el papel trascendental de proteger al cerebro mismo y en consecuencia a todo el organismo. Si no fuese por el miedo, pues no tendríamos opciones de supervivencia. Si no fuese por el enojo que después nos causa culpa o remordimiento, no tendríamos capacidad de poder reflexionar sobre nuestros errores y modificar la conducta, y así con las demás emociones. La alegría también tiene sus contras cuando se convierte en euforia, y esto hace que estructuras como la amígdala cerebral, que se ubica al interior de los lóbulos temporales, aquí a la altura de las sienes, pues esos lóbulos contienen 2 estructuras fundamentales del sistema límbico. El hipocampo, que recibe su nombre por la etimología, o mejor dicho, por la asignación que le dieron los primeros anatomistas por su parecido con esta especie acuática, el caballito de mar. La realidad es que pues se necesita mucha imaginación para encontrarle forma de caballito de mar al hipocampo. Yo llevo años intentándolo y no lo encuentro. Lo que sucede es que cuando esa estructura se logra extraer exclusivamente del temporal y se diseca, al momento de contraerse, de secarse, pareciera que le da cierto aspecto que se asemeja al caballito de mar. De ahí proviene su nombre. Pues bueno, está situada aquí en el lóbulo temporal y arribita del hipocampo se ubica la amígdala cerebral. Amígdala viene del griego que significa almendra y es la forma que tiene esta estructura. Pues la amígdala es la responsable de recibir la información del hipocampo derivada del estímulo y de enviar señales y órdenes a través del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso vegetativo para que el cuerpo comience a protegerse. Por ejemplo, cuando percibimos miedo, la amígdala entra en hiperactividad para pedirle a las glándulas suprarrenales, arribita de los riñones, que comiencen a producir una hormona que se denomina cortisol. Y esta hormona lo que hace es darle fuerza a los músculos. Entonces, con el miedo podemos hacerle frente a una eventualidad. Pero cuando esos niveles
sobrepasan lo que requerimos de manera natural y del miedo pasamos a un estado de pánico, podemos llevar incluso al ataque o a la parálisis. Entonces, es muy importante conocer esto de qué nos sucede, desde luego que implica mayor estudio, pero que esta plática sirva como referencia para adentrarnos e interesarnos un poquito más en lo que representa y constituye nuestra esencia humana. Pues en el caso de los llamados psicópatas, algunos estudios de resonancia magnética y de tomografía por emisión de positrones, se ha determinado que el tamaño, la dimensión de la amígdala es más pequeña en este tipo de sujetos, lo cual conlleva a deducir que la percepción emocional es menor, es decir, no perciben el miedo como lo percibimos nosotros, no sienten culpa ni sienten remordimiento como lo percibimos nosotros. Ellos están en búsqueda del placer, de la satisfacción, aquello que solamente les satisfaga a sí mismos sin importar lo que suceda con el resto de la sociedad. Normalmente los psicópatas, aquellos que matan y los que están en sociedad, presentan los mismos patrones conductuales. Sí, nada más que los segundos, pues no han cruzado esa línea, aunque en cualquier momento pueden llegar a hacerlo, y que puede ser nuestro jefe, puede ser nuestro vecino, un familiar, y lamentablemente incluso puede ser alguno de nuestros padres o una pareja. Esto, bueno, lamentablemente en la psicología clínica hay pacientes en donde se ha logrado identificar la convivencia con psicópatas integrados y el daño emocional que les han causado. Por ahí algunas referencias, como las mencionadas por el doctor Iñaki Pinuel allá en España, hacen alusión que durante nuestra vida nos vamos a encontrar con un psicópata, o mejor dicho, vamos a encontrarnos de entre 4 y 7 psicópatas en nuestra vida, y nosotros ni enterados de que lo sean, y nos pueden manipular a tal grado que nunca nos imaginemos que ellos estaban dentro de esa clasificación, y por supuesto ellos tampoco lo saben, y jamás lo van a reconocer, ellos no creen que están mal, su software, su información, todo lo que han aprendido e incluso la incidencia genética que poseen, porque también se sabe que hay predisposición para que una persona pueda desarrollar rasgos psicopáticos. Hay predisposición genética. Hay un gen en particular, el MAO5, que está vinculado con la agresión y que se pudiera creer que a su vez con la psicopatía. Pues ese gen a su vez depende de lo que se denominan epigenes, que son estructuras ubicadas arriba de los genes y que se van a activar como. No todos los genes que poseemos están activos, muchos están literalmente dormiditos. ¿Qué los va a activar? Pues el entorno, la información, la convivencia, todo lo que estemos haciendo y aprendiendo ya como seres humanos puede causar que esas estructuras biológicas despierten a los genes y entonces sucedan dos cosas. Una en sentido positivo, es decir, que se verifique un proceso de neuroplasticidad en donde podamos mejorar, aprender nuevos hábitos, desarrollarlos y potenciar habilidades. Pero también esa incidencia puede tener un aspecto negativo, como puede ser desarrollar una enfermedad. La diabetes mellitus es una enfermedad que tiene un componente genético importante. Bueno, si hay antecedentes en mi familia de esta enfermedad y yo no llevo una dieta equilibrada, pues es muy probable que mis propios hábitos despierten a esos genes y yo también padezca la enfermedad. Mi predisposición no significa que la vaya a padecer, pero si no cuido mi alimentación, invariablemente con mayor facilidad se va a presentar. Pues aquellos niños que nacen con predisposición a la violencia, pues el entorno se va a encargar de detonar. El maltrato, como decía yo, durante la infancia, el abuso sexual,
pueden ser los detonadores para que en la edad adulta tengan estas manifestaciones violentas ante sus congéneres. Y los psicópatas normalmente se presentan como personas muy carismáticas, se presentan como personas muy inteligentes, como personas que resultan ser muy atractivas y a su vez muy conocedoras de todos los rubros, de tal manera que logran cautivar de manera relativamente sencilla a sus víctimas. Pero recordemos que un psicópata ha estudiado normalmente previamente a su víctima. ¿Cuáles son las características que poseen estos individuos? Pues básicamente las siguientes: un egocentrismo exacerbado. Son egocéntricos, es decir, son narcisistas. Lo único importante es el yo. No hay nada por arriba de mí como persona. Nada, ni incluso los hijos, si es que los llegan a tener, nada es más importante para ellos que sí mismo. Presentan una megalomanía. ¿A qué se refiere eso? Que normalmente presumen la posesión de bienes y de un estatus que en la vida real no tienen. Presumen, por ejemplo, en redes sociales de viajar a diversos países, de poseer pertenencias lujosas, de tener un trabajo o niveles muy altos. Y déjenme decirles algo. La misma manera en como un psicópata integrado se comporta en la vida real, es decir, uno a uno, frente a frente con los demás, es la misma forma en como lo hacen en redes sociales. Esas personas que, digo, no hay que hacer tampoco una valoración a priori, pueden ser narcisistas y no psicópatas, pero seguramente alguno de ustedes identifique a alguien que normalmente está subiendo 3-4 veces e incluso por día fotografías de sí mismo, que está subiendo los lugares a los que asiste a comer, los lugares en los que va de vacaciones, la ropa de marca que utiliza, bienes, se toma fotografías en automóviles, en casas, en lugares lujosos, y lo hacen de manera intencional. No las poseen, pero quieren hacer creer a los demás que sí, que están en una situación absoluta de éxito en la vida. Y el éxito lo hemos vinculado con dinero. Entonces, nuestra percepción ha sido que entre más dinero, más exitosos somos. Nada más incorrecto que eso. El éxito no es poseer dinero. Se requiere, claro que sí, pero no constituye eso. Sin embargo, se valen de ello para poder captar a las víctimas que posteriormente van a ser quienes les proporcionen justamente aquello de lo que carecen. Son mitómanos, es decir, son mentirosos. Como lo anterior, pues ya lo vimos, ¿sí? Normalmente hacen alusión a cosas que no existen, a cosas que no les pertenecen, y pues eso significa mentir, y lo hacen de manera completamente habitual. Presentan, son manipuladores, desde luego, requieren llevar todo este proceso, son personas que incluso estando en relaciones de pareja, cuando llegan a cometer algún tipo de conducta que pueda lastimar a la otra persona, son maestros en convertirse en víctimas de sus víctimas. Es decir, envuelven las cosas de tal manera, envuelven a la persona para poder culparla de lo que ellos hicieron. Por ejemplo, si una persona considerada como psicópata, y me voy a un ejemplo que no está fuera de la realidad. Si una persona le falta el respeto expresando malas palabras, normalmente los psicópatas se excusan diciendo: sí, pero porque tú me provocaste. Sí, pero porque tú primero me dijiste. Sí, pero porque tú primero hiciste esto. Lo envuelven de tal manera que la víctima termina sintiéndose culpable en lugar de sentirse agredida. O, por ejemplo, en casos más elevados, cuando llegan a cometer infidelidad, que además los psicópatas lo hacen por naturaleza,
perdón la expresión, pero brincan de cama en cama, son muy inestables en sus relaciones, se aburren con facilidad y cuando los atrapan, pues culpan a sus víctimas. Yo sí lo hice, pero lo hice porque por tu culpa, porque tú ya no me dabas lo que yo necesitaba. Siempre van a buscar la manera de excusarse de su propia responsabilidad. Es como dijera el doctor Robert Herr, pedirle a un psicópata que acepte y reconozca todas esas condiciones es como pedirle a un daltónico que vea los colores como los vemos nosotros. Es una comparativa para como referencia. Hay una alteración biológica, entonces no vemos el mundo de la misma manera. Son simuladores en consecuencia, algunos de ellos presentan parafilias, son bastante hipersexuales, por lo que decía, y esto de manera indistinta, relaciones heterosexuales y relaciones homosexuales. Esto a ellos no les importa, lo que les importa es obtener el beneficio que puede ser el propio sexo, el dinero o la información, según el caso de que se trate. Y la ectapía, finalmente. La ectapía es, bueno, pues sería lo contrario a la empatía, es decir, algo vinculado a la misantropía, el rechazo hacia su propia especie, el rechazo hacia los propios seres humanos. Como decía yo al comienzo, de hecho, ellos creen que son los únicos que están en lo correcto. Se presentan al principio de manera muy accesibles, de manera muy encantadora, de manera muy comprensiva, ya sea como amigos, ya sea como escuchas. Pareciera que verdaderamente son personas que no serían capaces de cometer algún tipo de acción y a veces, como bien dice el dicho, las apariencias se engañan. Ya después de un tiempo comienzan a someter a su víctima para obtener aquello que finalmente desde el principio buscaban, aquello que ya habían estudiado con antelación, pero que deben de llevar un proceso para obtenerlo, para no causar sospecha en sus víctimas y para finalmente obtener el resultado que buscaban. Actualmente, si desean verlo, hay muchos referentes y hay muchas series en televisión y películas, pero no todas son tan precisas de acuerdo a la investigación científica. El cine y la televisión nos han mostrado un estereotipo de psicópata que bajo el estudio de la ciencia no necesariamente corresponde así como en las películas. Pero actualmente hay un documental en Netflix que acabo de ver hace unos días que se llama El estafador de Tinder. Y este documental, sin prejuzgar sobre la inocencia o responsabilidad de a quien denominan estafador, dado que incluso se muestra su rostro real, pues sería una forma de manipulación en donde podemos identificar un comportamiento psicopático. Vean esta serie en Netflix, El estafador de Tinder, y van a ver ustedes cómo pueden llegar a conducirse en su entorno para obtener beneficios económicos y de otra naturaleza. Y esto sí se asemeja a lo que se estudia en la ciencia. Este documental sí refleja un patrón, un modus operandi de cómo lo realizan en la vida real. Entonces, los psicópatas, pues como decía yo, no perciben las emociones de la misma manera que nosotros, no sienten igual el miedo, no perciben arrepentimiento ni culpa. Aquellos que han atrapado por la comisión de delitos, pues cuando son interrogados, incluso llegan a manifestar que si los dejaran en libertad, volverían a hacerlo. Hay criterios que indican que ante psicópatas de esa naturaleza ya no hay nada que hacer dentro del contexto de la psiquiatría y la psicología clínica. Pero aquí hay que tener mucho cuidado para no hacer, como decía yo, clasificaciones a priori. Es decir, porque parece que alguna persona tiene estos comportamientos, ya clasificarlo como un psicópata e incluso decírselo.
No, socialmente a veces utilizamos términos incorrectos. Esto requiere un análisis más detallado, pero teniendo esta información nos puede alertar y nos puede indicar de que hay patrones que demuestren que no hay un interés legítimo. No puede ser que una pareja o una persona que está interesada en ti, hombre o mujer, no puede ser que al mes de conocerte, pues, por un lado, ya quiera casarse contigo, por otro lado, te pida dinero prestado, pida tus bienes, pida situaciones de esa naturaleza de tipo económico. Esas condiciones en situaciones habituales no las hacemos nosotros. Esto hasta después de un periodo de tiempo, si lo requerimos, pues pedimos el apoyo de la pareja, por supuesto, por ser la persona más inmediata, por la confianza y el sentimiento. Pero los psicópatas, después de que en un breve periodo de tiempo logran cautivar a su víctima, comienzan a ejercer sus acciones para obtener este tipo de beneficios. Así es que aguas, mucho cuidado. Un presunto amigo, un presunto pretendiente, que de pronto, a los pocos días de conocerse, ya ofrece matrimonio o les pide dinero, significa que algo está mal. Cuidado, de ninguna manera representa algo. Y normalmente son capaces de matar a toda la familia, esto dicho de manera metafórica, para decir, tengo un problema, es que se murió mi abuelito y necesitamos pagar el velorio y el entierro, cuando el abuelito pues ya no existía desde antes o está vivo. Es decir, son mitómanos, mienten para que la otra persona sienta pena por ellos y de esta manera les dé, en este caso, el beneficio económico. Y lo hacen con otras personas, repiten el mismo patrón y así es como van viviendo. Son vividores, esa es la expresión. Siempre están viviendo a expensas de los demás. Son auténticos parásitos. Los criterios que se tienen en la actualidad es que los asesinos seriales, probablemente por su condición, ya no tengan ningún tipo de tratamiento clínico que los lleve a modificar esa forma de pensar, y menos ya en una edad adulta. Ya es muy complejo. Pero hay otro criterio en el sentido de que, en tratándose de otro tipo de conductas, algunos países europeos han intentado llevar a cabo algunas estrategias para valorar la readaptación de estas personas. Muchos se preguntarán, ¿es la psicopatía entonces un trastorno mental? Pues muchos dirán, pues sí, no cabe duda que es un trastorno mental. Bueno, pues déjenme decirles algo que probablemente les resulte interesante. Ni en el DSM-5 ni en la CIE-11 van a encontrar el término psicopatía. Muchos creen que se sobreentiende que forma parte del trastorno antisocial de la personalidad. Muchos dan por ello que ahí está incluido, pero el término psicopatía no aparece per se expresamente, y esto se debe a una razón. Tanto psiquiatras como psicólogos en todo el mundo todavía siguen debatiendo si se trata o no de una psicopatología. ¿Por qué? Porque si ellos ya tienen predisposición genética, tienen estructuras con algunas variantes con relación a las nuestras, eso no significa que estén enfermos. Y además, una persona a la que algún especialista detecte y lo catalogue o lo diagnostique como psicópata, pues esta persona no se va a someter a un tratamiento. Ningún psicópata va a aceptar someterse a un tratamiento clínico o farmacológico. Por supuesto que no, porque ellos creen que no están mal. Entonces, pues es muy complejo en la sociedad aquellos que se les denomina subclínicos o integrados, pues que logren someterse a ese tipo de procesos. Y cuando se cree, porque la familia ha detectado algunos rasgos e insiste o incluso los llevan con psiquiatras y con psicólogos, pues aquí va la recomendación que el propio Robert Herr ha hecho a los especialistas en ciencias de la salud. Si en una consulta detectan rasgos psicopáticos, adiós. No hay que continuar, porque incluso el mismo psicólogo corre el riesgo de ser envuelto en la mentira del psicópata, así de ese tamaño. Y hay
casos documentados en todo el mundo en donde se ha verificado. Ellos acuden ante una apariencia de que desean recuperarse o bajo el pretexto de que están sufriendo una depresión, cuando en realidad no es así. Están buscando en el psicólogo o en la psicóloga también un beneficio como lo harían con cualquier otra persona. Y muchos psicólogos creen o dicen que sí pueden tratar bajo una psicoterapia a un psicópata. Pues bueno, no hay casos documentados que lo demuestren. No hay casos que demuestren que haya sido así y que no hayan vuelto a cometer todo este tipo de conductas. ¿Cuál es su distinción con los sociópatas? Ya para ir a la recta final de esta charla, los sociópatas son personas que, si bien han aprendido de igual manera en su entorno todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que manifiestan en su comportamiento, ellos responden más a estímulos emocionales. Ellos no planean propiamente sus actos. Ellos responden ante el impulso, es como si no lograran controlarlo y cometen ilícitos. Aquí se involucran, desde luego, hormonas, neurotransmisores. Por ejemplo, una persona que responde violentamente ante la agresión de otra y de pronto saca un arma de fuego y le dispara. Probablemente sí portaba una pistola, pero no salió a la calle con la intención de matar a alguien. Sin embargo, a la menor señal de sentirse atacado, pues detonó el arma contra otra persona. Entonces, ya hay un antecedente de una conducta antisocial. Conducta antisocial, más no trastorno. Conducta antisocial. Y, pues porque traía pistola. ¿Quién sale con una pistola normalmente como sociedad? Bueno, yo sí salgo y me cargo la mía, pero ni siquiera es pistola de fuego. La pistola con la que brinco a agarrarme del techo y de las paredes. Nadie sale con una pistola, con un arma de fuego. Los sociópatas sí, porque incluso perciben el miedo de una manera distorsionada, hay una distorsión cognitiva y creen que los pueden atacar o por algún delito que cometieron que los pueden atrapar y pueden llegar a lastimar de manera violenta a otras personas. No logran gestionar sus emociones de manera adecuada y cuando perciben, o como comúnmente se dice, cuando les cae el 20 de lo que hicieran, desde luego lo que menos quieren es que los atrapen. No quieren que la policía los atrape. Entonces buscan los mecanismos para escapar, en tanto que un psicópata no hace eso. Un psicópata, además de planearlo, sabe y conoce perfectamente cuáles son las consecuencias de sus actos y sabe que si lo atrapan cometiendo un delito, lo van a castigar, va a ir a la cárcel, pero es como si no le importara. Es como si no sintiera miedo por ello, por la sanción de la ley, como si no tuviese ninguna relevancia. Pero son tan hábiles, no utilizaría yo el término inteligente, aunque se ha hecho alusión de que los psicópatas presentan un cociente intelectual superior a la media, yo diría más bien que se trata de habilidad, sí, como parte de la inteligencia, pero que es una inteligencia distinta a la que conocemos nosotros en el resto de la sociedad. Ese tipo de manifestación ellos la utilizan para estructurar con esa maldad los actos con los que van a someter a todas sus víctimas. De ahí que también se dé el debate de que eso deba o no ser llamado inteligencia. Sí, presentan un cociente intelectual a veces más alto y dicen son más inteligentes, pero la inteligencia se le debería denominar a esa forma de pensar para hacer daño a otros. Esto es más bien un debate de naturaleza ética e incluso bioética, pero sí, normalmente presentan cocientes intelectuales superiores. Entonces, hay una predisposición genética o puede existirla, el entorno, que es lo que detona esos genes y manifiestan desde edades tempranas conductas violentas, normalmente contra animales indefensos. No van a meterse con un tigre ni con un león, ¿verdad? Lo hacen con perros, con gatos, con otro tipo de animales que no pueden defenderse de ellos, y aquellos que asesinan
a sus víctimas por lo regular oscilan alrededor de los 30 años de edad. Hay casos documentados en donde se ha verificado con anterioridad, pero en la gran mayoría nos indican que es después de los 30 años cuando se detona esa parte en el cerebro en donde son capaces de privar de la vida a otros seres humanos. Entonces, eso es grosso modo los componentes de lo que consideramos o se ha denominado como psicopatía. Poseen una incapacidad de amar, no sienten un verdadero amor, hay una ausencia de introspección, es decir, no pueden hacer una reflexión de que sus actos estén bien o estén mal, no pueden ponerse mentalmente en el lugar de los demás, es lo que hemos denominado o lo hemos llamado empatía. Existe en ellos una incapacidad de interiorizar el contenido emocional de las palabras. Si alguien me dice te amo, pues yo puedo darle una connotación a esas palabras. Si alguien me dice te aprecio o cualquier tipo de halago, nosotros podemos darle una interpretación emocional a esas expresiones que nos hace otra persona, o alguien que nos da un obsequio o que se refiere de manera halagadora hacia nosotros. Ellos no, lo único que perciben es desde el ámbito narcisista, que los reconozcan siempre, y cuidado en llevarles la contraria, y cuidado en tratar de debatirlos, sobre todo en los integrados, porque van a someter a su víctima de manera emocional. Desde luego nunca van a aceptar ningún tipo de error y no van a hacer en consecuencia nada para modificar la conducta. Tienen reacciones inadecuadas bajo la influencia. Si en condiciones normales, digo habituales mejor dicho, ya se comportan de esa manera, imagínense ustedes cuando están bajo la influencia de alcohol y de otras drogas. Tienen respuestas muy superficiales e impersonales en la vida sexual. Sí se sienten atraídos sexualmente, por supuesto hay una hipersexualidad en ellos, pero no les importa en realidad la otra persona. Lo único que buscan es la obtención de placer. Y ahí es donde el área tegmental ventral se involucra para producir una cantidad importante de dopamina que los haga sentir de esa manera tan placentera. ¿Y qué hay que hacer? Así como el adicto tiene que incrementar la dosis, pues en este caso el psicópata tiene que repetir la conducta, engañar a otras personas para poder producir esa dosis de dopamina, que entonces, como vemos, pues ya no tiene un componente del todo positivo, sino que también está la contracara. De hecho, en los procesos de neuroplasticidad, que se denomina que es esa facultad del cerebro de que de manera natural pueda ajustarse a las condiciones del entorno, no siempre es positiva. El ser humano tiende más a aprender cosas negativas que cosas positivas. Es más fácil someterme a algo que me dé una respuesta inmediata, algo que me solucione con un producto mágico, como algunos productos que nos venden, algunas dinámicas que nos venden, en donde nos ofrecen, nos garantizan y nos prometen que vamos a bajar de peso de manera muy rápida, que vamos a mejorar nuestra vida emocional, que va a cambiar nuestra vida, cuando el cerebro no funciona así. Pero cuando se desconoce esto y cuando se está en un estado emocionalmente vulnerable, somos susceptibles de caer en esta trampa. Si alguno de ustedes se pregunta si a mí, conocedor de estos temas, me he topado con algún psicópata en mi vida y me han engañado, la respuesta es sí. Aún con toda esta información que pues he venido analizando y estudiando ya prácticamente desde años atrás, sí identifico yo haberme topado en mi vida al menos con dos personas psicópatas. No con rasgos psicopáticos, con dos personas psicópatas y una de ellas logró engañarme absolutamente. Entonces, si esta información la podemos difundir de manera responsable, pero con base, con evidencia, con sustento psicológico, y no únicamente porque vimos un programa de televisión o una serie, pues bueno, tal vez podemos prevenir que nos causen daño. Un mensaje
que decirles a la gente que han sufrido daño o que pudieran haber estado en manos de personas con este tipo de conductas. La buena noticia para aquellos que han sido víctimas de estos es que sí hay salida, sí hay forma de recuperarse del daño que han causado estos sujetos. La terapia cognitivo-conductual, que ha mostrado gran evidencia a nivel mundial, ha ayudado muchísimo a que las víctimas de estos sujetos logren salir avantes en sus vidas después de habérselas destrozado, emocionalmente dicho. Entonces, aquí lo ideal es recurrir ante un especialista, ante un psicólogo especializado, ante un psiquiatra, y si requerimos de apoyo y de tratamiento farmacológico, pues que sea el especialista quien lo indique ese rubro. Hay que romper con el estigma, con todas esos mitos que han circulado socialmente de que con los psicólogos y los psiquiatras solamente van los locos. Pues no, resulta que con los psiquiatras y los psicólogos van las personas que quieren mejorar sus vidas, van las personas que requieren un apoyo, que no saben por dónde continuar, y que el psicólogo, el especialista, les apoyará para que por sí mismos logren continuar y encontrarle sentido a sus vidas. Y reitero, si de fármacos se trata, que sea el especialista quien se encargue de determinar el tipo de fármaco, la dosis y la duración. Mucho cuidado con la automedicación, mucho cuidado en recomendarle a familiares o amigos cualquier tipo de sustancia que sea psicoactiva. Tómate una pastillita de alprazolam porque eso me ayuda a mí. Cuidado, cuidado, porque puede no necesariamente tener el mismo beneficio para la otra persona. Esto solamente un médico lo puede hacer. Entonces, yo sé que el tiempo nos limita. Yo encantado de poder platicar todo el tiempo que ustedes deseen al respecto. Pero bueno, dado que el tiempo incluso ya rebasé la hora, pues yo les agradezco. No sé si hay algún espacio para compartir alguna respuesta, alguna pregunta que se haya formulado en quienes nos han seguido en la transmisión. Neurobama, excelente el tema que nos ha compartido. En realidad estuvo muy interesante. Creo que todos hemos aprendido cosas que no sabíamos y también nos hemos sorprendido con la información que nos ha transmitido. Como siempre, los contenidos que usted nos comparte son fascinantes y quedamos con ganas de investigar y de saber mucho más. Y creo que todos los seguidores que nos están viendo tienen esa misma curiosidad por saber. Bueno, antes que nada, también me gustaría como que enviar algunos saludos, por ejemplo, a Jaime Guevara, a Sara Campos, que nos siguen desde México, desde Ecuador, a Naret Delam, a Teresa Pincay, a Valeria Novoa. Bueno, hay muchas personas en realidad que quizá no podría contarlas a todos o nombrarlas a todos, y me disculpo por ello. Pero también hay unas preguntas que quisiera que hacerle a usted, Neurobadman, para que nos resuelva esas duditas. Con mucho gusto. Bueno, Sara Campos nos preguntaba que qué papel tiene la epigenética, y en realidad usted nos respondió cuál es el papel de la epigenética. Pero también nos pregunta si es que hay algún tratamiento si es que en el deporte se podría hacer algo con este tipo de personas para ayudarlas o para tratar de que estén mejor en el caso de que quizá estén recluidos en un centro o en una cárcel, por ejemplo. ¿Qué se podría hacer? Bueno, como lo comentaba hace un ratito, el criterio general que ha predominado en la gran mayoría de los países es que a las personas a quienes se han diagnosticado con este rubro como psicópatas, pues se cree que ya no se puede hacer nada al respecto. Si de un asesino serial se trata, pues sí, invariablemente yo también me atrevería a decir que no hay mucho que hacer al respecto. No hay que, en realidad, por un lado, como lo comenté, no se van a someter a un tratamiento, lo cual es indispensable en cualquier paciente que voluntariamente lo acepte y le dé seguimiento. Ningún psicópata lo va a hacer. Pero a países europeos, en tratándose de personas que no han cometido propiamente delitos o lo han hecho en lo que se denominan delitos no graves, pues estar intentando, sí, con base a las aportaciones de la neurociencia y con base a esos criterios de neuroplasticidad, pueda llevarse a cabo o intentar tanto el uso de fármacos. Hay lugares como en Holanda y en Alemania donde se han creado centros para personas consideradas como psicópatas que han cometido delitos menores,
y que de alguna manera, entre comillas, los han obligado a seguir un proceso farmacológico y a seguir un proceso conductual recluidos en ese lugar. Lamentablemente en países como México y en América Latina no existe. Se han hecho intentos, pero se requiere de una infraestructura muy grande, muy amplia, de muchísimo dinero. A veces, voy a decir esto con probablemente desaliente alguna o algunas personas, cuando estamos en un estado emocional vulnerable y de pronto nos hemos percatado de que la persona frente a nosotros nos ha hecho daño y que pudiera estar en este rango, en este rubro, por su tipo de conductas, yo creo que lo más indicado sería pensar en nosotros mismos. Si se trata de una pareja o se trata incluso de un padre o una madre, pesa mucho el aspecto emocional y sentimental. Por supuesto que sí. Eso como seres humanos no lo podemos evitar. No podemos evitarlo. Pero cuando de pareja se trata, por ejemplo, pues nos va a causar mucho dolor. Pero va a ser peor el daño que se va a provocar si continuamos en esa relación. Literalmente, y aunque parezca un chiste, si te encuentras frente a un psicópata integrado, a correr se ha dicho. Esto de manera metafórica, no hagas nada ahí. Tratarle de explicar a un psicópata aspectos básicos de ética, como si de un niño se tratara, es inútil. No te van a hacer caso, no te van a ignorar por completo. De tal manera que habría que pensar si más bien quien requiere ayuda seamos nosotros mismos y no ellos. Ahora que si de un hijo o de un familiar se trata, pues obviamente el sentimiento va a pensar, pero habrá que hacer aquí una valoración de tipo neurológica, neuropsicológica y psicológica para determinar si pudiera caber dentro de este rango. Aquí hemos hecho una exposición muy general del tipo de conductas que presentan, pero también hay que descartar la ausencia de otros trastornos o hay que descartar la ausencia de síndromes o de patologías neurológicas. Entonces, ahí sí probablemente valga la pena hacer una revisión clínica desde la perspectiva médica y desde la perspectiva psicológica. Espero que esta respuesta haya ayudado y se haya enfocado a la pregunta que nos formulaban. Claro que sí, una respuesta en realidad bastante interesante, y también vemos la dificultad en realidad que se plantea un tipo de persona en ese sentido. Pero otra pregunta que también va orientada en este tipo de enfoque sería, en este caso, una persona con una psicopatía o quizá una sociopatía también, según el sistema jurídico, ¿es inimputable o es imputable para cuando comete un delito? Ah, qué buena pregunta, buenísima pregunta. Y esto ha sido en todos los países del mundo. De hecho, en los Estados Unidos es donde más se ha utilizado este argumento para tratar de restarles responsabilidad penal, sobre todo penal, a quienes han cometido algún tipo de delito. Y esto se ha hecho dado a que en los manuales que clasifican los trastornos mentales, como les decía al comienzo, no aparece expresamente el término psicopatía, pues hay abogados muy audaces que han intentado encuadrar la conducta de estos individuos en otro tipo de trastornos para hacerlos pasar por inimputables. Pero algo que sí les puedo decir es dos cosas. Un psicópata es absolutamente consciente de lo que hace. Es totalmente consciente, no siente miedo, ni culpa, ni resentimiento como nosotros, pero eso no lo priva de conciencia de que lo que está haciendo puede ser castigado por la ley. Tal vez no comprenda la magnitud como la comprendamos nosotros, porque a él simplemente no le importa, él está en búsqueda de placer, pero sabe que hay una sanción, sí son conscientes. Y en segundo lugar, pues se le ha comparado mucho a la psicopatía y en tribunales se ha utilizado el trastorno disociativo de personalidad. Nada más que aquí hay una cosa, en el trastorno disociativo de personalidad hay justamente eso, una disociación cognitiva. Es decir,
no hay conciencia de la magnitud de los actos. Hay una pérdida, hay un sesgo. En la psicopatía no hay ningún sesgo. Desde el punto de vista clínico, una persona considerada como psicópata debería considerarse en todo momento como imputable, es decir, que sea acreedor de la sanción que corresponda al delito que cometió. Esto desde la perspectiva clínica. Sin embargo, todavía hace falta mucho trabajo por hacer para que el derecho pueda conjuntarse con los criterios de la neurociencia y la psicología y tener leyes más eficaces en ese sentido. Imaginemos que alguien considerado como psicópata nos ha hecho daño o le ha hecho daño a alguien de nuestra familia. ¿No querríamos que lo castigara la ley? Pues la respuesta es evidente. Y esperaríamos que la audacia ante la laguna, ante el vacío de la ley, lo deje salir de la cárcel. Pues a quien ha sufrido el daño no creo que le cause ninguna gracia, ni que tampoco esté muy abierto a entender todos estos aspectos de la biología. Pero sí los jueces y los abogados, que puedan entender y que puedan los legisladores también hacer modificaciones importantes en donde con el apoyo de la neurociencia fundamentalmente puedan constituirse reglamentaciones, legislaciones distintas para hacer la clasificación de que los psicópatas, tratándose expresamente de ellos, sí deben ser considerados como imputables de responsabilidad. Claro que sí, deberían ser considerados como imputables, ya que cometen delitos a veces muy feos y muy atroces en contra de otras personas. Entonces no debería dejarse pasar eso. Por lo menos aquí en Ecuador todavía aún no se tiene ninguna ley o ninguna normativa en cuanto a este tipo de personas. Tampoco porque no se tome en cuenta la neurociencia dentro del sistema jurídico. Creo que sucede con mucha frecuencia en toda Latinoamérica, así que es una como que una constante en todos los sistemas jurídicos. Otra preguntita que también me parece muy interesante que nos hacen llegar, si podría haber, por ejemplo, una psicopatía adquirida, por ejemplo, cuando hay lesiones a nivel órbito frontal o igual de corteza prefrontal, ¿también podría causarse algún tipo de trastorno psicopático o no? Propiamente psicopático dicho, no. Hablar de una psicopatía adquirida propiamente dicha, no. Lo que comentaba yo al comienzo. Aquí habría y cabría la posibilidad de hacer un análisis más detallado desde la neurología hasta la psicología, pasando por la neuropsicología, para determinar si esa lesión ha causado daños en algunas estructuras que provoquen estados de violencia en la persona. Por la modificación, está el caso tan sonado, tan históricamente referente de Phineas Gage, quien era un trabajador ferrocarrilero, quien al momento de colocar un tramo de vía explotó dinamita que se utilizaba para ahí en el terreno, para minarlo propiamente y poderlo aplanar, y un pedazo de riel le atravesó por el cráneo. Esta persona, pues, no nos explicamos cómo fue que sobrevivió, porque el riel pasó de aquí a la altura del lóbulo parietal y salió por acá, por el temporal. No es cierto, salió acá por el ojo incluso. Le atravesó prácticamente toda la mitad del encéfalo. Y un médico general que fue quien lo atendió, pues con lo que tenía pudo tratar de rescatar y de suturar algunas áreas. Sorprendentemente este individuo sobrevivió y llevó a cabo su vida relativamente normal, porque en algún momento comenzó a tener manifestaciones de conducta violenta. Esto como consecuencia de esa lesión que sufrió. Entonces aquí hablaríamos ya de una lesión neurológica. No hablaríamos de una psicopatía adquirida. Realmente la psicopatía, pues incluso dada su incidencia genética, pues aunque suene muy cruel pensar que un niño que acaba de nacer
pueda tener predisposición a convertirse en un psicópata puede sonar muy cruel e incluso poco creíble. Pero desde la biología y desde la genética sabemos que existe la posibilidad. Entonces, será el entorno y las condiciones quien van a determinar finalmente si la conducta se manifiesta o no. ¿Y a quién le corresponde cuidar todo eso? No le corresponde al Estado, no le corresponde a los gobiernos, nos corresponde a nosotros como sociedad, nos corresponde a nosotros como padres, nos corresponde a nosotros como los actores principales en el entorno de nuestros niños, y no esperar que venga el Estado y el gobierno a resolver algo que nos compete a nosotros. El problema en países como México y América Latina es que estos temas habitualmente no son del interés del público en general. Siguen viendo a la neurociencia como si fuera hablar de neurociencia si hacemos un experimento social y preguntamos en la calle a 15 o a 20 personas, ¿qué entiende usted por neurociencia? Muchos van a responder y la van a vincular con la medicina, porque les va a sonar a neurólogo, aunque no sepan qué signifique neuro, aunque no sepan. O en el mejor de los casos nos dirán, pues algo relacionado con la mente, con las neuronas, con un psiquiatra, con un psicólogo, cuando en realidad la neurociencia se constituye por un conjunto de disciplinas, incluso del orden social, que estudian las bases subyacentes del comportamiento humano, tanto en estado patológico como en estado no patológico, para entender qué sucede al interior, esos procesos moleculares, celulares, que hacen que nos comportemos como nos comportamos, o que aparezcan y se presenten enfermedades, desde una psicopatología hasta una demencia, como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí hablaríamos de una lesión neuronal y habría que establecer según el daño cuál sería, pero no propiamente de una psicopatía adquirida. De hecho, no se estima que exista como tal. No, en realidad muy valiosas sus respuestas de NeuroBatman, hemos aprendido muchísimo. Bueno, en cuestión del tiempo, lastimosamente ya tenemos que cerrar el espacio, pero ha sido como un espacio lleno de aprendizaje, tenemos conocimientos y pues queremos agradecer a todas las personas de Latinoamérica que se han conectado. En realidad tenemos seguidores de México, de Honduras, de Guatemala, de Chile, de Perú y de Ecuador también, que somos las ciencias de Ecuador. Entonces ha sido pues algo maravilloso poder compartir con todas estas personas y también con el conocimiento que nos brinda NeuroBatman en cuanto a las neurociencias. Para nosotros ha sido un gusto, NeuroBatman, tenerlo en este espacio. Es un verdadero placer poder escucharlo y poder compartir el conocimiento que usted tiene sobre neurociencia, sobre psicología, sobre neuropsicología, sobre psiquiatría, sobre muchos temas que están englobados dentro de estas ciencias. Y es bastante interesante incluso para poder buscar mucha más información y extender estos temas que nos ha comentado. Le dejo con sus palabras finales, porque además de neurociencia nos lo ha compartido también un poco de psicoeducación en todos los sentidos. Así que le dejo con sus palabras finales para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Eric. Primeramente, agradecerte infinitamente la oportunidad de brindarme este espacio, de compartir temáticas de nuestro interés, de permitirme interactuar con un país hermano como lo es Ecuador, con la gente de allá. Un fuerte abrazo a la distancia. Las fronteras son delimitaciones políticas. En realidad, todos los seres humanos somos exactamente iguales, salvo los psicópatas, ¿verdad? Agradezco profundamente la oportunidad de haberme permitido estar en este espacio y que estas temáticas, como siempre digo, nos lleven a la reflexión de el cuidado de nuestra salud mental, de la valoración del sentido que le estamos dando a nuestra vida, de si requerimos apoyo de un especialista y de que nos causen esa inquietud de seguir estudiando, de profundizar y de profundizar con base a la evidencia, con base a la literatura científica y ser muy cuidadosos en las opciones que tomamos para y más sobre todo con relación a la salud mental. Mucho cuidado con las pseudociencias, mucho cuidado con dinámicas que ofrezcan soluciones inmediatas y más si se trata de sustancias. Por ahí hay algunas que sus
Quienes la sostienen afirman que no es así, pero bueno, hay sustancias que incluso ofrecen a las personas para que durante el efecto que causan hagan un tipo de meditación, un tipo de valoración psicológica. Hay que tener cuidado porque no todos los organismos responden de la misma manera, ni tampoco sustancias como la marihuana, que aunque se diga que ya está legalizada, la realidad es que en México no está legalizada, que quede claro eso. Está autorizada en algunos casos y se requiere un papeleo administrativo ante las autoridades y no es nada más llegar y fumarla por recreación. Así es que también mucho cuidado con eso y exhortarlos únicamente a seguir trabajando en el cuidado de nuestra salud mental y ver esto como un tema de necesario abordaje en donde la pandemia vino a recordarnos que si no tomamos cartas hoy con relación a esta experiencia que llamamos vida y la cual se puede terminar en cualquier momento, entonces habremos de morir, como dijera mi maestro Mario Alonso Puig, con la música por dentro, sin haber experimentado lo que podría ser la tranquilidad, la serenidad, la ecuanimidad para hacerle frente a frente a los retos que se presentan en nuestra vida. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo a la distancia y pues aquí estamos temporalmente. Por el momento se despide de ustedes su amigo Batman, Neuro Batman. Reiteramos el agradecimiento a Neuro Batman desde Astrociencias de Ecuador. Esperamos que no sea ni la primera ni la última ocasión que le tengamos con nosotros y pues también esperamos que nos pueda compartir muchísimos temas más. También les agradecemos a todos nuestros seguidores que nos ven desde toda Latinoamérica y les invitamos igual a que nos sigan en todos los contenidos que estamos creando, ya que este año Astrociencias cumple 10 años, así que les invitamos a que nos vean en todas las charlas, en todos los contenidos, en todas nuestras redes sociales, que vamos a tener contenido muy, muy interesante. Así que les invitamos para que nos sigan. Un fuerte abrazo y saludos cordiales para todos.